Hoy hablaremos de un tema que estaba pendiente en videos anteriores y son las dos principales estrategias de posicionamiento orgánico. No te lo pierdas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Como hemos visto en capítulos anteriores de este curso de marketing digital, ser el primero en Google es muy importante porque sí o sí te va a traer clientes. ¿Y cómo hacerlo? Hay dos principales estrategias. Una que es fuera del sitio web y se llama off-page, y una que es dentro del sitio web, que en el próximo video veremos cómo se hace. Vamos a enfocarnos hoy en la estrategia off-page. La principal estrategia off-page, y hay más, pero no vamos a hablar de ellas porque no son tan relevantes, tenemos la construcción de enlaces, que no es más que incluir links o enlaces en otras web que apunten a la tuya. Recuerda que en videos anteriores vimos que si muchas webs enlazan a tu web, esto es análogo a como que mucha gente hablase de tu producto o tu servicio y te refiriera en el mundo tradicional. En los enlaces hay tres tipos de enlaces. Enlaces naturales son aquellos enlaces que han creado otros sitios web sin que tú hayas gestionado nada. A lo mejor encontraron un super contenido tuyo, no sé, cuál es el proceso del café. Y tú tenías eso puesto en internet, alguien lo buscó, lo encontró y dijo, hey, qué bueno este contenido, voy a ponerlo dentro de mi web y voy a poner un enlace a la web donde lo encontré. Esto es un enlace natural y son unos enlaces muy potentes que se crean cuando tienes contenido extraordinario, que ya hemos hablado en videos anteriores, cómo crear contenido extraordinario. Están los enlaces autocreados y son enlaces que yo gestiono y yo mismo los puedo poner donde yo quiera. Los primeros son los comprados. Hay portales hoy, si tú buscas, por ejemplo, comprar enlaces en Google, vas a encontrar muchos portales donde tú puedes pagar, dependiendo de la importancia del sitio web que te va a enlazar, unos tantos dólares. Hay enlaces que valen 200, 300, 1000, 5000, 10000 dólares. Y otros que valen 50. Obviamente, el precio de qué depende de la autoridad y también de la popularidad del sitio que te está enlazando, que ahora hablaremos de ese concepto. Esto puede ser bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque si Google te descubre, te penaliza. Y penalizar en Google significa que te manda de la posición 10 o 12 hacia adelante y te manda por años. Puede ser 1, 2, 3 años. Bueno, también puede ser meses, pero una penalización de Google es mortal para una empresa. La otra es registrarse en directorios. Por ejemplo, irse a páginas amarillas y registrar tu sitio web. Si en tu ciudad existe una cámara de comercio, generalmente las cámaras de comercio suelen tener directorios de empresas. Gestiona que el directorio de la empresa tenga tu sitio web, tu dirección. Interactuar en foros. Hay muchos foros temáticos de diferentes modalidades en internet. Si tú eres activo en los foros y vas creando enlaces a tu web, y estos enlaces son públicos, también van a sumar a tu construcción de enlaces y van a sumar a tu SEO. Y finalmente, una estrategia que se usaba hace varios años y ya no funciona tanto, pero aún funciona, es dejar comentarios en blogs y enlazar a tu web. Por ejemplo, alguien está hablando de marketing digital, me gustó el artículo, yo lo leí y abajo pongo, hola Francisco, muy interesante tu artículo de marketing digital, aprendí un montón, escribí algo muy parecido en mi sitio web y te dejo el enlace para que lo leas. Ese enlace en blog aún tiene peso, ha bajado muchísimo, pero funciona. Y llegamos a el santo grial del SEO fuera de la página, y son los enlaces gestionados con relaciones públicas. Son aquellos enlaces que tienen dos tipos, unidireccionales. Tú tienes un amigo, tienes un proveedor, tienes un cliente que te quiere mucho y tú le pides como un favor personal que en su sitio web, en un artículo de blog o dentro de su home, incluya un enlace hacia tu web. Y él, con mucha naturalidad, lo va a incluir. Y ese es un enlace que gestionaste gracias a una relación pública o a una relación personal con un compañero, con un amigo. Y este otro tipo son los bidireccionales. No necesariamente se hacen con amigos, se suelen hacer muy comúnmente por correo electrónico. En foros, con clientes y proveedores que no hay tanta amistad. Y se llama también o se conoce como el guest posting,
que en otras palabras es escritor invitado. Hoy los sitios web, como hemos visto en videos anteriores, si quieren estar en internet bien posicionados, tienen blog. Y el blog tiene que estar activo, ya lo conocemos de videos anteriores. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en cruzar enlaces entre ambos sitios web. Yo escribo en tu web, tú escribes en la mía, o yo escribo en la mía y enlazo a la tuya, y tú escribes en la tuya y enlazas a la mía. Están ambas modalidades. Y que es aquí importante considerar, primero, la frescura de ese enlace. No solamente enlazar siempre a tu home, sino enlazar a otros contenidos dentro de tu sitio web. Muy importante que lo consideres. También muy importante, algo que considera Google con mucho ahínco, y es la relación temática. Si tú estás queriendo posicionar una agencia de marketing digital, como en el caso nuestro, y te ponen un enlace en un artículo de blog de, no sé, de una ganadería, de una empresa que vende semillas o que vende temas para el agro, la relación temática del mundo agrario con el mundo del marketing digital es lejana, es muy lejana. Entonces ese enlace, aunque esté puesto allí, sí te va a dar valor, pero te va a dar mucho menos valor que si estuviera puesto, por ejemplo, en un sitio web que hace pasarelas de pago o en un sitio web que tiene una plataforma de inbound marketing, etcétera, que están relacionados con el tema de marketing digital, que es el tema que manejamos nosotros. Importantísimo, popularidad y autoridad, dos conceptos fundamentales que voy a hablar en dos videos. Te voy a presentar la herramienta Moz, que es muy útil para evaluar qué tan popular y qué tanta autoridad tiene un sitio web, porque si queremos que el sitio sea popular, para poner enlaces. Y finalmente, el texto ancla que tú vas a poner en ese otro artículo que te va a enlazar a ti. Entonces aquí te pongo un ejemplo para que entiendas qué es texto ancla. Como lo mencionaba BTO Digital, una reconocida agencia de marketing digital, mira que esto, ahí detrás hay un enlace, ese es el enlace, btodigital.com/cualquier cosa, pero lo que la gente está viendo es agencia de inbound marketing, eso es lo que se llama texto ancla. Y Google lo que empieza a entender es que BTO Digital, o que esta URL, que esta dirección, es igual a agencia de inbound marketing y que está puesto en otra web. Entonces, esta estrategia muy potente, ponte como reto crear 2 o 3 enlaces al mes a tu sitio web y vas a ver los resultados después de 6 meses, después de 1 año, y vas a tener mucho tráfico y muchos clientes.